llegamos por las 7. Están moviendo las máquinas trabajando allá arriba, digo yo, wow. Impresionante. Vamos subiendo. Los picos están nevados aquí arriba. Nos apunamos. Y ahí vamos. El traqueteo, porque está la ruta media emparchada. Miren el agüita que baja de ahí, ¿no? Qué bonito. Es hermoso, 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 hermoso. La agüita de nieve. Miren lo que es esto. Mamá querida, tengo miedo. Vamos despacio, vamos subiendo. Y cada vez más nieve hay acá arriba. Disfrutando de esta tarde tan linda, tan soleada, tan hermosa. Claro, porque van en subida, imagínate. O imagínate que van pobre a pie de a paso de hombre porque van subida. Nosotros vamos despacio también. Vamos despacio. Para colmo, justo no hay cruce. Todas las vertientes de las montañas. Miren lo que es esto. Qué bonito. Vierten agua de las montañas. ¿Quieres soltar el agua? No. Qué preciosura. Y ahí viene otro de aquel lado. Otro más. Vamos despacito. Qué lindo, ¿no? Es muy maravilloso el camino. Muy lindo. Ahí se abren los camiones porque ya empieza la ruta para ellos, para que empiecen a repechar. Y bueno, despacito por aquí, despacito. Y ahí vamos. Nieve, nieve, ya se ve la nieve. Ahí vamos, despacito. Vamos a pasar otro túnel, zona de wifi. Acá entramos. Nuestro rubino se ensució, ¿viste? Parece que estuviera cayendo nieve. ¿Qué miércoles, Fer? El vidrio, ¿viste? Estaba sucio, sí. Y bueno, ahí vamos. Por un túnel. No sé de qué será este túnel. ¿Será el que ya cruzamos o no? ¿Que ya estamos por Chile? ¿Cerca de la aduana? Es grande. Es grandísimo. Hay luz al final del túnel. Sí, señores. Hay luz al final del túnel. Me parece que sí. Y acá encontramos las cuevas. Las cuevas. Bienvenido a las cuevas. Oh, qué lindo. Villa Las Cuevas. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Villa Las Cuevas. ¿Qué era esto? Bonito, bonito. Qué bonito, muy bonito. Las cuevas. Es un lugar como que está abandonado, ¿no? Era un paraje. ¿Qué era, Fer, esto? ¿Un pueblo? Sí. No sé si es la entrada acá, pero vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Me parece que esto es un hotel, un restaurante. A mí me parece que esta es la entrada al Cristo. Vamos a preguntar. Ahí dice policía, pare y vamos a averiguar. Ahí vamos. Hola, hola, estamos en la entrada al sendero Cristo Redentor. Lado argentino, desde las cuevas, acá en la provincia de Mendoza. Miren qué bonito.
Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, chicos, empezó la... ¡Sorio, mi señor! ¡Sacaron! ¡Y no todo! No, no, ahí lo tenía que grabar la pata de la frente. ¡Miren! ¡Miren qué belleza! ¡El video de color! ¡La aduana de los arpones! ¡Para ir al patito! Miren lo que es esta belleza. Dramática, que vamos acá con Huguito, Cari y acá está Fer. Vamos subiendo al Cristo. Ay, si no queremos morir nosotros, por favor, Diosito. Por favor, no sé, si ya me parece que pasamos toda la altura. Yo ya... los guachos estos dos. No, no, no. No quieren matar, quieren quedar viudo. Pero no saben que y van a morir con nosotros. Y se complementan los dos, Cari. Sí. No puede ser, no puede ser, no puede ser esto que estamos viviendo con Cari acá, momento dramático, Crónica TV. Atención, La Nación y TN. Nos obligaron. Nos obligaron. Nos obligaron. Estos dos nos obligaron. Estamos subiendo.
Nos, la Cari va arrodillada rezándole al Cristo ya. Y nosotros vamos subiendo, miren las montañas, lo que es esto, por favor. Lo que es esto. Y ya le hicimos, ya está. Hasta acá llegamos. Pero ellos siguen, continúa el camino al Cristo Redentor. Así que bueno, Le contamos luego de si salimos vivos. Cari, si seguimos viva. Estos son unos caracoles impresionantes. Estamos a 3.660 metros. Última noticia. Drama. Estamos rezando para poder subir al Cristo. La imagen es bellísima. Nosotros estamos subiendo en 4x4. 4x5 parece que. Ay, con no. Esto van a tener montones. Pero 4 de montones. Motor y 4 pasajeros. No, yo a vos te voy a poner un pedestal, Hugo. Si seguimos viva, te juro que yo voy a comprar el lechón y yo te voy a hacer asado. No, te juro por Dios, Hugo, que sos mi travers. Vos ponelo en un pedestal cuando estemos abajo. Por eso. No, si salimos, por eso le estoy avisando. ¿Desde cuándo fue tan católico que quiere ver el Cristo de José? Mirá, hielo, hielo. ¿Vos lo sabrás desde cuándo? Mirá qué lindo hielo. Llame la Crónica TV, nos secuestraron y nos obligaron. Ah, no, pero el lugar es hermoso, ¿verdad? Se estaba muriendo la otra. ¿Dónde está? Mirá el paradero allá abajo, mirá. Es impresionante. Miren lo que es allá abajo. No se ve allá abajo, me parece. Ay, vamos dando la vuelta, querida. Sí, cariño, ya llegamos. Pero ya estamos a la altura de la montaña. Llegamos. Y nosotros vamos a saltar. Nosotros. ¿Y ese? Nosotros saltamos, olvídate, si pasa algo salimos. No sé a dónde vamos a saltar. Acá viene uno. Miren el hielo. Ya llegamos a Chile. Allá está listo, mira. Allá está listo. Esa montaña, esa nevada, capaz que chilena. Y allá hay un monarito, ¿eh? Sí, ahí está la división. Mira lo que es ese ventisquero ahí arriba. Es un glaciar. Es un glaciar, ¿no? Es un glaciar. Pero ahora estoy rezando. Dios te salve María, que te torcido. Mi hermana. Allá se ve un poquito de la aduana. A ver si la podemos ensanchar. Sí, excelentísima una aduana. Déjame digo. Ay, están en primera y. Uy, acá está todo mojado. Estamos llegando. Llegamos al Cristo. Acá te limpian las ruedas. Acá es todo hielo. Pusimos la segunda baja. Vamos llegando. Estamos en Argentina. Acá pasó San Martín. Mirá, está la de los cachos arriba. Llegó el motorjón aquel. Llegamos al Cristo. Hoy vamos a jugar con nieve. Ah, hay un chileno. Bienvenidos al Cristo. Allá hay que parar. Allá paro. ¿Dónde paro? Ahí adelante. Mira, está Chile. Claro. Y acá está Argentina. Qué belleza. Mira, ahí está Chile, ¿ves? Claro. Carabinero de Chile. Chocolate calentito, mil, mira. Tiene barato chocolate. Ay, mira, ¿dónde nos va? ¿Dónde te va? Ay, no supongo. Cristo Redentor de los Andes. Estamos bienvenido, estamos en Chile, estamos en Argentina, estamos en Chile, estamos en Argentina, ¿dónde estamos? Falta la bandera. Bueno, mira, acá. Yo quiero fotos ya. Bienvenidos al Cristo Redentor de los Andes. Estamos entre Argentina y Chile. Estamos a 4.200 metros. Qué belleza, ¿eh?
sufrimiento. Vamos a llamar a Crónica TV. Nos obligaron. Impresionante. Miren los ventisqueros ahí arriba. Qué bonito, estoy agitada un poquito. Pero bueno, es la alegría. Es la alegría. Es la alegría. Y bueno, felices. Sí, pero yo no voy a poder ser. Argentina, ese. ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Gente, no saben lo que es esto. Estamos a 4.000 y pico metros de altura. Impresionante. No, porque si no hay que matarlo, mirá. Ahora sí, Cari, va a ser linda la bajada. Nos vamos a ir de boca ahora. No, olvídate. Gente, muy bueno, espectacular el Cristo. Mucho viento, 4200 metros y empieza la bajada. Agarrate, Catalina. Así se montó el video del Cristo. Bienvenido a República de Mendoza. Qué bonito. Bueno, dentro de todo del sufrimiento. Este lado es Mendoza. De este lado es Chile. Sí, de este lado es Chile. El chileno... Chicos, miren allá la aduana. Pensame la camarita que voy filmando yo también. ¿Se ve la aduana? 1200 metros de altura. No, increíble. Mamita, miren esos caracolitos. Mirá que bajito allá, mirá cómo es donde la aduana allá. Dame que filmo yo también, prestame la máquina. No, vos maneja. Ah, yo iba a filmar. Vos otra vez, segundo. Chicos, qué belleza, miren cómo bajan esos caracoles. Llegamos el gran piloto, Huguito. Sí, y el sufrimiento de Mar... Acá vamos, miren. ¿Qué están haciendo ahí atrás? Ya dejamos de sufrir, pare de sufrir, ya estamos más, ¿no es cierto, Cari? No, ya estamos más tranquilas, vamos con los pan. Y bueno, estamos haciendo la bajada, si salimos sano y salvo, vamos a hacer una fiesta. Vamos a mirar por dónde vamos. Vamos a brindar con ya. Por acá vamos, chicos, por acá vamos. ¿Qué belleza? No, acá sí. Después de haber subido. qué bárbaro nosotros, ¿no? Impresionante, impresionante. Venimos al otro Cristo Redentor, que es el túnel internacional que nos va a trasladar a Chile del otro lado. Exactamente. Y ahí vamos. Túnel internacional Cristo Redentor. Fotín. Uy, está todo sucio el vidrio, limpiame el vidrio. ¿Cómo se ensució el vidrio? Opa, opa, opa. Se reensució el vidrio. Y larguito, habrá luz al final del túnel. Vamos atravesando una montaña, una cordillera acá. Vamos por las entrañas de una cordillera. No sé cuántos kilómetros tendrá, ¿no? Es largo, ¿eh? Es largo, ¿no? Ya entramos en Chile. Y sí, ya debe ser, sí. Sí. Y ahí vamos. Mamá querida, los camiones, qué justito. ¿No? Todo
hoy estamos del lado de Argentina, todas las banderitas argentinas. No es de noche, es un túnel. Es un túnel, sí. Ahí vamos. Hoy estamos con las banderitas argentinas y del lado argentino. ¡Chile! ¡Llegamos a Chile! ¡Llegamos a Chile! ¡Gracias a Dios por llegar a Chile! ¡Estamos en Chile, gente! Nos saludan los camiones. Porque los vamos filmando y nos saludan. ¡Qué alegría estar en Chile! ¡Qué alegría! Y qué largo, ¿no? ¡Qué largo, ¿no? Esta cordillera es impresionante, gente. Un espectáculo. Chi, le. Bienvenidos a la vamos, Chile. Todo más lindo. No es por despreciar, pero viste la ruta, mirá, está más regladita. Ya estamos del lado cordillerano chileno. Dentro de poquito momento, después de pasar la aduana, vamos a hacer el paso Caracol. Caracoles, ¿no? Caracoles. Y bueno, ahí estamos, mi pitufo. Está oscuro. Ahí vamos. Saliendo del túnel. A nuestro hermoso Chile. Pisando tierra chilena. Bienvenidos a Chile. Bienvenidos a Chile. Hermoso nuestro Chile, querido. La consentida saluda a Chile. Otra vez, qué lindo. El túnel es solo autos. Solo vamos por un costadito. Es bajito. Chile también es sorprendente con. Chile es sorprendente con su. Con su estructura también, impresionante. Los países, mira, un camión va por ahí. Ojo, pero no es fácil. Y un camión. Despacito, Fer. Porque hay un pozo. Ay. Despacito, que hay pocitos. Despacito. Despacito, tengo miedo. Sé que por ahí adentro van solamente los camiones, ¿no? Sí. Despacio, amor, por. Puede ser que podamos nosotros también por ahí. Porque hay unos pozos muy grandes. Nuestro amado Chile. Llegó la consentida Chile. ¿Dónde están nuestros amigos? Allá. La aduana, sí. Despacito. Peiname. Vamos, mira, ahí había una carretera vieja, ¿no? Qué lindo. Y vamos para hacer aduana. De Chile. Aduana chilena. Estamos viendo que nos hacen ingresar por allá arriba. Sí. Ay. Vamos a ver por dónde nos irán a hacer ingresar. Si por ese túnel que hizo, que fue Hugo y Cari, fueron por ese túnel.
¡Ay, no! Vamos a ver qué pasa. Acá estamos en la aduana de Chile. Mari y Huguito fueron por allá arriba, a nosotros por acá abajo. Nos hicieron llenar estos papeles con estos datos. Y bueno, tenemos nuestros pasaportes ahí arriba. ¡Que vamos! Salimos de la aduana después de un largo. Los Andes, la aduana Los Andes, condado Horcones. Estamos saliendo, estamos en Chile, estamos en la comunidad de Los Andes. Maravilloso. Despacito. Vamos filmando porque ya es de noche. Vamos a ver si podemos hacer los caracoles de día. Nos vamos a quedar en un pueblito. Potrillos, ¿cómo se llama? Portillos. A ver si nos podemos quedar ahí a pasar la noche. Hace mucho frío, miren lo que es ese atardecer ahí. Precioso, ahí el Fer. Y bueno, ahí vamos, gente. Ya de acá nos despedimos porque ya no se puede filmar más. Pero mañana amaneceremos en nuestro pueblito tan bonito de Chile y le mostraremos ya cómo vamos a cruzar los caracoles. Bye, bye. Estamos bajando unas pendientes impresionantes, le vamos a ir mostrando. Porque vamos... Sí, estos son, Fer. Son estos. ¿Y Portillo dónde está? Entonces está la bajada. Estamos haciendo la bajada... Paso caracol, digamos, de noche. Lo estamos haciendo. De tardecita, noche. Lo estamos haciendo ahora de noche. Pueden ser que sean los caracoles, puede ser que no. Y por la pendiente parece. Por las pendientes parece que sí. Hay un camión parado. Eso es lo raro, que hay un camión parado. Qué raro, ¿no? Vamos a parar acá. Esperemos que se baje ese camión. Paremos atrás de ellos. Paremos un cachito. Sí, ahí va. Bueno, gente, estamos acá en este paso caracoles chiquito, saliendo de la aduana de la República de Chile, acá en la aduana de Los Andes. Estamos yendo hacia Portillo, pero hay algo pasó acá en la ruta y estamos todos retenidos esperando a ver qué va a pasar. Miren qué belleza la montaña ahí arriba. Hola, amorcito. Hola, estamos acá en el... Se nos hizo tarde. Estamos en el paso caracoles. Sí, allá están los bajando todos y es de noche. Sí, es de noche. Lástima que de noche no se puede grabar tan bien. Pero bueno. No queríamos bajar de noche. Pero no encontramos el pueblo, era un destacamento lo que había y bueno, y nos bajamos, sin querer bajamos. No encontramos Portillo y bueno, estamos bajando. Claro. No sé si hay un refugio por acá. Bueno, y ahora cuando bajemos encontraremos algo para poder pasar la noche. ¿Y ya mañana continuar? Era una lástima de no poder grabarlo de día. Encima se rajó, ¿no? Está rajada la carretera. La están arreglando. Estamos pasando de a uno. Estamos pasando de una sola mano. Una mano va y la otra para y así, porque está rajada. ¡Hola! Está rajada. Estaba prestando atención y se movía la fila. Acá va el camión adelante nuestro y tienen que ver lo tenebroso que es esto. Y más de noche, tengo miedo.